TV Canal 2 Televisión Peruana presenta el gran reventorazo del fin de semana en Sentimiento Andino. Tradiciones andinas de Chota Cajamarca. Animación Florcita Muñoz. Adelante, Florcita, tu público te espera. Bienvenido a la televisión peruana. Sentimiento Andino. Bienvenidos también a nuestras importantes firmas comerciales. ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de regreso porque los estábamos extrañando y, por supuesto, cumpliendo lo prometido. ¿Estamos dónde? En la hermosa Cochabamba. Gracias a nuestros amigos de la municipalidad por esta invitación para recorrer este hermoso y cálido lugar. Precioso sitio donde podemos disfrutar de este solcito delicioso. Esto es Tu Sentimiento Andino a través de Tradiciones Andinas Chota Cajamarca y, por supuesto, RTV Canal 2 Chota, el canal del pueblo. Por supuesto, Sentimiento Andino, cumpliendo a lo prometido con el proyecto que se dio, se retomó después de varios años. El año pasado, por supuesto, prometimos recorrer varios lugares de nuestra provincia de Chota. Y esta vez estamos en este hermoso rinconcito, este distrito precioso, Cochabamba. Te cuento un poquito por qué se llama Cochabamba. Cocha, nos comentaban por ahí un buen amigo, que significa laguna y bamba plano. Precisamente la laguna está aquí donde yo estoy en este momento. Este precioso lugar, Cochabamba, limita al norte con la provincia de Cutervo, al este con el distrito de Lajas, al sur Chancay Baños de Santa Cruz y al oeste con Guambos. Desde aquí vamos a llegar hasta tu hogar con tu música folclórica, Sentimiento Andino. Damos de igual modo, por supuesto, el agradecimiento y la bienvenida a nuestras importantes firmas comerciales, las mismas que nos dan la fortaleza para llegar a más hogares, chotanos, cajamarquinos del Perú y del mundo. Señoras y señores, vamos a dar inicio en ese momento con una grande, una hermosa mujer. Ella es Mari Rosas, es una artista de la nueva generación, ¿eh? Tiene exactitud perfecta para adecuarse al requinto maravilloso. Qué lindas melodías, ¿ah? Instrumento, por supuesto, de los Andes peruanos, que acompañan a los artistas que saben, por supuesto, hilvanar ideas perfectas para plasmar en lindos cuartetos de nuestra música folclórica peruana. Así que te traigo esta canción para dar inicio a esto que dice: tal vez no seré yo, oiga, y si no soy yo, ¿quién más? Te presentamos esa canción, disfrútala, por favor. Siempre luchadora, siempre triunfadora. Hoy, gozando de reconocimiento con grandes éxitos en todo el Perú. No.
calidad. Estudios Rolando Pariona, Lima, Perú. Muchísimas gracias al asesoramiento de nuestro amigo Joelito de Imagen Institucional, por supuesto de la Municipalidad de Cochabamba. Queremos llegar a ustedes desde hermosos lugares, recorriendo nuestra maravillosa provincia de Chota, sus distritos, sus lugares turísticos y acompañándote de la música folclórica. Un corte perfecto que te presenta tu Sentimiento Andino. Sentimiento Andino agradece el gentil auspicio de la Municipalidad Distrital de Cochabamba. Precisamente estamos en este hermoso lugar que te recomienda que la disciplina y el buen trabajo nos conlleva a combatir la COVID-19. Además, te recuerda que debes lavarte siempre las manos en forma constante, no te olvides, y por tu salud, mantén tu distancia y usa tu mascarilla. Contador Público Colegiado Víctor Alarcón Burga, alcalde distrital. Agradecemos también a la Agencia Agraria Chota, que impulsa la siembra y cosecha de agua en la parte alto andina de nuestra provincia de Chota. Hasta la fecha ya se ejecutaron la construcción de diques en 5 lagunas. En tanto, lograremos incrementar el volumen de agua y poder abastecer a más cultivos en tiempo de sequía. Ingeniero Vladimir Irigoyen Cubas, director de la Agencia Agraria Chota. Y ahora sí, lo que estaban esperando, su saludo, ¿sí o no? Por supuesto, saludamos en este momento para la bellísima Marlene, y esto es en Bamba Marca, su pequeñito precioso también, y su querido esposo. Saluditos también para una mujer guapísima, regia, ella es Anita Rojas, su querido esposo y el pequeñito Gianfranco. Continuamos con más saludos, esto es para nuestros queridos amigos en la región Ancash, provincia de Yungay. Saludos a toda la familia Crispín Milia de parte de Rogelio Crispín. Saludos para nuestros amigos de la empresa de transportes Ángel Divino, gozan de la sintonía. Saluditos para Joelito Barbosa, gente brava, Memito, nos comentan por ahí ya, el más querido de la empresa, Jorge Carranza. Saluditos, amigos de Ángel Divino. Y ahora sí, la música, ¿quién pone en ese momento el toque perfecto musical? Ella es una grande, sé que te va a encantar, ella es Vilma Contreras y Gavilancito Matarino, dúo perfecto de la música peruana, por supuesto de la zona norte de nuestro país, integrados a través del canto, música folclórica. Esta linda pareja unieron sus voces maravillosas para cantarnos una canción muy bonita dedicada a las lindas suegritas. Oiga, qué miedo, no, mentira, lindas suegritas para ustedes. Esto nos dice, que suene esa música, linda suegrita, disfrútela señora, mira cómo se ríe. ¡Ay, suegrita, suegrita! ¡Cómo me gusta, tijita! ¡Apúrate, gavilancito! ¡Que por mi china están hartazos! ¡Ay, linda suegrita, quiero conversar! ¡Ay, linda suegrita, quiero conversar! ¡Que con tu hijita me quiero casar! ¡Que con tu hijita me quiero casar! ¿Tendrás platijito que quieres, mujer? ¿Tendrás platijito que quieres, mujer? A mi hija le gusta sus cosas tener. A mi hija le gusta sus cosas tener. Con dinero vengo para conquistar. Con dinero vengo para conquistar. Si ella me quiere, lo llevo al altar. Si ella me quiere, lo llevo al altar. Pasa, pasa, hijito, vamos conversando. Tendrás casa, carro, hacienda. ¡Ay, hijito! ¡Claro, suegrita! ¡Para hacerlo feliz a tu hijita! Para conversar, ya traerás tu carro para pasear, ya traerás tu coche para pasear. Tengo 5 coches y un tráiler también. Tengo 5 coches y un tráiler también. Toros en mi hacienda tengo más de 100. Toros en mi hacienda tengo más de 100.
gracias, ya nos vamos felices los dos. Gracias a mi suegra y a mi padre Dios. Gracias, ya nos vamos felices los dos. Gracias a mi suegra y a mi padre Dios. A ver, voy a mirar qué tamaño será su carro. ¡No! ¡Es un burro! ¡Lo han engañado a mi hijita! ¡Sinvergüenza, maldiciao! ¡Qué carro ni hacienda pobre había estado! ¡A cacao, mi hijita, ya lo han engañado! ¡Qué carro ni hacienda pobre había estado! ¡A cacao, mi hijita, ya lo han empreñado! Cochabamba cálida, calurosa, hermosa, lugar perfecto para disfrutar de sus lugares. Y por supuesto, iniciamos así nuestro recorrido de sentimiento andino con el asesoramiento de Joelito, que dice aquí está mejor la toma, ¿sí o no? Saluditos en este momento para nuestros amigos, esto es en el sur de la patria, Moquegua. Llegamos por allá, por supuesto, con nuestro equipo de fútbol, Las Palmas de Chota, qué recuerdos, ¿ah? Aquí en esta hermosa ciudad, saluditos para Yolanda Ramos y a su vez saluda para el señor Feliz. Saludos también para todos nuestros amigos en Moquegua. Abrazos cordiales desde la ciudad de Lima para toda la familia Herrera y Drogo. Desde la gran capital les saluda José Octavio Herrera y Drogo. Por supuesto, ya que saludamos a Lima, por ahí al tío más jovencito, Epifanio, un abrazo. ¿Cómo están nuestros amigos en el bello distrito de Conchán? Toda la familia Segura Herrera les saluda desde la ciudad de Chimbote, región Ancash. Y nuestros queridos amigos, ¿cómo están en el distrito de Conchán? A toda la familia Segura Herrera les saluda desde la ciudad de Chimbote, región Ancash, Gilbert Banda Segura. Y en Chimbote, por supuesto, saluditos para el profesor Jimmy. Saludos siempre, él pendiente de nuestro programa Sentimiento Andino. Y ahora sí vamos con la música. Nuestro artista para este momento es Ambrosio Olortegui. ¿Quién es él? Uno de los grandes de nuestra música folclórica. ¿Qué tal música, señores? ¿Sí o no? Que me dicen por allí, ¿ah? Como de los grandes que se paren el escenario para hacernos bailar y disfrutar con sus canciones, sus guainos peruanos, ¿ah? ¡Qué bonita música! Ambrosio Olortegui es, por supuesto, de la talla del gran jilguero del Huascarán. La producción nos ha preparado, por supuesto, esta canción tan linda, Río Caudaloso, qué precioso nombre, ¿ah? ¿Eh? Así que la escuchamos y la disfrutamos, ¿dónde? Aquí, en tu sentimiento andino de tradiciones andinas Chota Cajamarca y tu RTV Canal 2 Chota. ¡Adelante, maestro! Thank you.
llamar mi nombre, llego sin llorar. Al río caudaloso no quieres botar. Al río caudaloso no quieres botar. Me tapan las nubes, me siento morir. Me tapan las nubes, me siento morir. Y desde esta hermosa pileta, centro de nuestra hermosa Cochabamba, vamos a la pausa publicitaria. Regresamos con más para usted en Sentimiento Andino. Amigas y amigos, les cuento que me han hecho caminar, no se imaginan, hasta llegar al Cerro La Cruz. Nos comentan que es el nombre desde donde podemos observar a nuestra Cochabamba querida. ¡Qué hermosa vista! ¡Valió la pena venir! ¿Eh? Así que desde aquí presentamos su sentimiento andino. En este momento, antes de enviar sus saluditos, vamos a agradecer a Namaste Store. Muchísimas gracias por este hermoso polo blanco. Ofrece prendas de vestir para damas, caballeros y niños. Por supuesto, lo encuentras en Facebook como Namaste Store. Pertenece a la profesora Dani Marilú Telio Cueva y puedes ubicarlo también en el pasaje José Olaya 182. Agradecemos por supuesto también a Tiendas Deli por este hermoso polo marrón que puedes lucirlo como a ti te guste, ¿eh? Si estás flaquita, normal, así, así, sin lo que está debajo, pero como yo soy gordita, así un poquito, me pongo así como uno, pues quiere lucirlo. Encuentras ropa hermosa, carteras, productos de Ésika Natura, Avon, Unique, lo que tú quieras, los mejores regalos en tu tienda Deli, de la señorita Delia Muñoz Tapia. Ubícanos en el Jirón Anaximandro Vega 573, cerca a Olva Courier. Ahora sí, vamos con los saludos, por supuesto, sí o no. Hay un amiguito que por ahí nos ha estado esperando, luego me dicen su nombre para saludarlo. Saluditos en este momento para Hilda Ajay Ruiz. Ella nos dice, qué lindo programa, amigos de Sentimiento Andino de Chota, son realmente de aquellos valores que necesita el Perú. Talentos como ustedes merecen nuestro respeto y consideración. Muchísimas gracias a ti, hermosa Hilda, por tus palabras preciosas. Nosotros seguimos aquí, por supuesto, gracias a nuestra linda gente que siempre nos siguen. Y como ya lo habíamos anunciado desde el año pasado, vamos a recorrer muchos lugares de nuestra provincia de Chota. Habíamos estado detenidos precisamente por esta pandemia que nos ha detenido a todo el mundo, pero con todas las medidas de seguridad y con las pilas bien puestas y con el corazón folclórico, ese corazón que nos caracteriza, vamos a llegar desde diversos lugares. Ah, pero por si acaso, la próxima vez, por ahí a mi asistenta, no me haga ponerme tacos, por favor, que se sufre llegar hasta acá. Como ustedes, todo acá de la producción son hombres, pues no piensan acá en la pobre florcita que tiene que caminar hasta el cerro. ¿Eh? Saluditos desde la tribuna grande de la televisión peruana a la gente linda de la provincia de Cajabamba, en nuestra región Cajamarca. Allá nos ve siempre Jonathan Melón. Y por ahí, ¿para quién me contaban? A ver, Elferes, un abrazo para él. ¿Eh? ¿Quién más lo dice? Segundito Tarrilio, ¿eh? Segundito. ¿Eh? ¿Para quién también nos dice? Ah, el chofercito parrandero. Uy, esos choferes, qué historias. A ver si luego me cuenta una. Vamos en este momento con una canción de las buenas. Yo sé que esta música te encanta. Mucha historia en sus canciones. Hacen música desde muy jóvenes, con voces melodiosas. Unas mujeres talentosas.
Ya sabes a quién me refiero, ¿sí o no? A las hermanas Ayay, nuestras queridas chodanitas, hermanas Ayay. Su linda tierra, Chalamarca, son los retoños de nuestro amigo Armando Ayay, cantante también, por supuesto. Así que, ustedes ya saben, de tal palo, tal astilla, ¿sí o no? Ellas nos regalan y nos han regalado muchas canciones preferidas por nuestra gente, no solamente de Chota Cajamarca, sino de todo el Perú y el mundo, además, ¿ah? Un público selecto es el público que escucha su buena música. Vamos con esta canción que les va a encantar y se van a emocionar ahí los que están detrás de cámara. ¿Quién nos recuerda el primer beso? A ver, ¿lo recuerdan, sí o no? Se ríen nada más, mira, se tapan la cara, ¿eh? El primer beso. Esto nos dice las hermanas Ayay, y tú lo disfrutas aquí en Tu Sentimiento Andino, de Tradiciones Andinas Chota Cajamarca, y por supuesto RTV Canal 2 Chota. Y es el estilo original de las hermanas Ayay. Enamoradas, con amor, con amor.
Desde la cálida Cochabamba, hermoso lugar perfecto para presentarte tu música folclórica en sentimiento andino. Y estamos aproximadamente a 1600 metros sobre el nivel del mar. Así que si tú quieres disfrutar de este calorcito del que yo estoy disfrutando, te invito a que visites Cochabamba. Y por supuesto, aquí produce fruta. Nos contaban que más allácito, a ver si me llevan en un momento, hay tunas, ¿eh? Así que mira, hay fruta, naranja, lo que tú quieras para que disfrutes de tu Cochabamba, querida. Vamos a saludar en ese momento para la gente hermosa del Toril, para Luanita, la preciosa chiquitina, también para su querida madre Nelsi. Saludos para Rosa Nélida, también para Kelly, Sayuri y para Lucecita. Saluditos para nuestra linda, hermosa gente de Yurakpirka, en el Distrito de Jesús, en nuestra querida región Cajamarca. Un abrazo para ti, hermosa Orfelina Silva Muñoz. Saludos también para la linda gente de Pacaguil y a toda la familia Aguilar Ramos, de parte de Goyito Aguilar. Saluditos para nuestra linda gentita de la hermana provincia de Santa Cruz. Pronto estaremos visitando por allá. Utikyaku, Ninabamba, Chugur, Perlamayo. Y para toda la gente de Ramírez, nos dicen. Saluditos por allá para toda nuestra hermosa gente. Saludos, por supuesto, para nuestros amigos de Chota, Bamba Marga, que siempre nos siguen, nos felicitan y, por supuesto, están ahí dándonos sus mejores alientos y consejos. Nosotros vamos con música. El artista, quien nos va a hacer bailar en este momento. Yo sé que ustedes han escuchado sus grandes, melodiosas canciones, los hermanos Díaz. Ellos son de La Palma, en las inmediaciones de las provincias de Cutervo y Jaén. Desde este lugar, ellos, dos hermanos, unen sus voces para cantarnos en el programa grande de la televisión peruana, Tu Sentimiento Andino de Tradiciones Andinas, Chota Cajamarca. Y no te olvides, RTV Canal 2 Chota, tu canal, el canal del pueblo. Así que vamos con este Yarabí. Qué hermosas canciones, qué hermosa música, y es que tienen mucha historia. Yo recuerdo alguna vez que nos, allá estudiando pues en el instituto, nos hablaron del Yarabí, las pechadas, y tienen mucha historia, que próximamente les estaremos además cantando. Este Yarabí dice: yo canto en donde quiera, y es que el que puede, puede, ¿sí o no? Así que vamos con esta canción al mismo estilo de Pechito Cajamarquino, ya saben, de su fiel servidor José Luis Muñoz Acuña. ¡Viva, viva Chota, carajo! Nos dicen, me emociono también yo. Adelante con esa canción. Yo canto en donde sea. Yo canto y en donde quiera, como el gallo enamorado, como el gallo enamorado. Que sube a su gallinera con su pollita a su lado, con su pollita a su lado. Que sube a su gallinera con su pollita a su lado, con su pollita a su lado. Quisiera ser halconcito y cazar mi palomita, y cazar mi palomita. Bajarle todas las plumas y comerlo calatita, y comerlo calatita.
plumas y come loca la tita y come loca la Y agradeciendo a estas hermosas tiendas que siempre me visten, Namaste Store de la profesora Dani Marilú Telio Cueva y por supuesto Tiendas Deli de Deli Tapia Muñoz. Vamos a la pausa publicitaria, regresamos. Y yo me encuentro en este momento con un cholito de Cochabamba. Él ha venido a acompañarme en este momento, ha venido a ayudarme a pasar por ahí los cerros, pues ha tenido un poco de compasión de su servidora Florcita Muñoz. Queremos agradecer en este momento a la Municipalidad Distrital de Cochabamba, que te recomienda la disciplina y el buen trato nos conlleva a combatir la COVID-19. Además, te recuerda que debes lavarte siempre las manos en forma constante. Y por tu salud, mantén tu distancia y usa tu mascarilla. Contador público colegiado Víctor Alarcón Burga, alcalde distrital. Y ahora sí, vamos con Joelito Vázquez. Él trabaja, por supuesto, en la municipalidad y nos va a comentar un poquito, a ver, cuándo es que se creó nuestra Cochabamba, el nombre que ya le comentábamos al inicio, con quién limita, qué es lo que produce, su fiesta, ¿no? Joelito, a ver, cuéntanos un poquito más acá, un poquito, yo me voy a casito ahí para no estar tan cerca, vamos a mantener el distanciamiento social, ¿eh? A ver, Joelito, cuéntanos, ¿cuándo es que se crea Cochabamba? Muy bien, muchas gracias. El saludo especial a todas las personas que disfrutan de este bonito programa, pues Sentimiento Andino a nivel de la región de Cajamarca y el país. Cochabamba, como ya se había mencionando, uno de los 19 distritos de nuestra provincia de Chota. La ciudad del eterno verano, como muchos se lo conocen, por su clima cálido y también por los ricos frutos que brinda, que produce esta tierra de Cochabamba. Pues hoy vamos a conocer por los frutos que da, vamos a empezar allí hablando, la riquísima lima, aquí tenemos. La lima. La lima. También tenemos la riquísima naranja. Y acá muy cerquita nomás, en la comunidad de Sexipampa y Guairabamba y Chiple, podemos encontrar la riquísima tuna. Y también que podemos hablar además, a través que aquí produce la caña, la riquísima caña donde se produce también el rico yonque, yonquecito, si dulcecito, ajá, yonquecito. Muy bien, ya están por ahí, entonces. Ya está llegando. Está llegando. Este bonito distrito de Cochabamba, que muchos se lo conocen, invitar también para que puedan visitarnos aquí. Y pues, vamos, las vías, ¿no? Vías importantes que, este es un puerto, ¿verdad? Uh-huh. Podemos conocerlo. Cuando ingresamos por la parte de Guambos, que todo, bueno, lo vamos a ver también a través de estas cámaras de Sentimiento Andino, podemos ir hasta Chiclayo, Lima. Y si vamos por Cutervo, que tiene un desvío también, vamos hasta Nueva Cajamarca, Tarapoto, toda la parte selva peruana. Y si nos vamos por Lajas y Chota, nos vamos hasta la región Cajamarca y así. Es tan importante que tiene este puerto. Y también hay que recordar, Florcita, que se viene ya trabajando para aperturar una nueva vía que va a ir hasta Jaén, Valle Cayacate, por todo este valle donde produce los riquísimos plátanos, riquísimas frutas para poder disfrutar aquí en este bello Cochabamba. Se están realizando ya los trabajos. Los trabajos vienen ya, se está ya un 80% y hay un presupuesto, todo, entonces simplemente se están dando los últimos detalles y todo es una realidad. Y se tendrá más accesos. Tiene mucho más acceso para el distrito de Cochabamba, la provincia de Chota, y bueno, tendremos que soñar para poder viajar hasta Jaén y la selva peruana. Por supuesto, bella Cochabamba con este riquísimo calor, ¿no? Y cuéntanos, a ver, un poquito de la fiesta. ¿Cuándo ustedes celebran su fiesta? A ver, más motivos para que nuestro público nos visite. Exacto, invitarlos al pueblo de Cochabamba, bueno, también a los amigos a nivel de todo el país, porque sabemos que muchos cochabambinos están
están en otro lugar. Y también las personas que no conocen dicen, wow, quiero conocer Cochabamba. Por supuesto, en diciembre, a partir del 15 las novenas inicia, el 24, que en este año se creó la identidad cochabambina. Identidad cochabambina, luego al 25, 26, con toda su programación. Aquí la fortaleza también es, también conocemos lo que es la corrida de toros, y también lo que más fortalece a Cochabamba es el fútbol. Ah, el fútbol, por supuesto, y a todo el mundo le encanta, ¿no? Exacto. A ver si hacen una barra por ahí los futboleros. Uy, se me han quedado dormidos, ¿ah? Sí. Arriba Perú. Mis futboleros. Tráigale un poquito de cañazo. Muy bien. Entonces, así te comentamos muchas actividades que se celebra el deporte, la corrida de toros, también se exponen los productos, platos típicos de acá de la zona. Y hablando de platos típicos, cuéntame, ¿cuál es el plato que representa? ¿Hay otro diferente al de Chota y el Cuy con papas, chicharrones? ¿Hay algo diferente aquí? También, es casi lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo que embarca, pero también tienen los ricos tamales, uh-huh, las humitas, el chuche con leche y otros platos más que conocemos acá, ¿no? Entonces, uh-huh, es lo que representa a nuestro querido Cochabamba, pues sin dejar de lado también los chicharrones con el motecito, pues, y también el cuy con papa, que, uh-huh, también eso identifica a toda la población de Cochabamba y Chota también mismo, ¿verdad? Por supuesto, a nivel de provincia. Invitarlos, eso es lo que contiene Cochabamba en la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción en diciembre. Virgen de la Asunción, sí. Muy bien. Indicar también, por ejemplo, que en este año se está trabajando, se está viendo de qué manera también podamos revalorar la cultura. Precisamente eso te iba a preguntar, Joelito, ya que estamos ahorita en un programa folclórico de música, cultura, ¿no? Y recorremos además lugares pues para revalorar lo nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen o piensan hacer en su fiesta? Bueno, de darse, porque todavía estamos con esto de la epidemia, para dar mayor realce a la cultura, concursos de canto, de música. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, mira, si bien es cierto, nos falta algunos meses, pero ya es momento de ir soñando. Momento de ir haciendo planes, y bueno, hemos pensado, ¿no? Hoy, como de moda está también hacer, por ejemplo, concursos virtuales. Se está, lo que se ha propuesto desde el año pasado es fortalecer el canto a pecho. Te comento las pechadas. Exacto, las pechadas, y justo entra a calar, diríamos, con este programa Sentimiento Andino. Por supuesto. Aquí hay muchas personas ya mayores que les gusta cantar. Solitos a veces cantan ahí en su casa con el bombito. Entonces, revaloramos eso. Estamos pensando en ello, fortalecer las bandas típicas también que aquí tenemos, en muchos lugares que fortalecen, tales como Espaltarume, Chavilpampa, Sexepampa y otras comunidades. Entonces, ya con las autoridades competentes, la municipalidad y otras autoridades, estaremos uniendo, haciendo alianza para poder desarrollar todo esto. Y que más adelante, seguro, a través de este programa, estaremos dando a conocer qué vamos a hacer. Pero hay que decir al pueblo de Cochabamba, a nuestros amigos, que vamos a hacer algo. Ya estamos trabajando allí. Y cuando tengamos concreto, vamos a lanzarlo, pero sin dejar de lado de restablecer, revalorar, valorar sobre todo la cultura y también promocionar lo bonito y lo hermoso que es Cochabamba. Por supuesto, como tú dices, revalorar la cultura y lo nuestro, ¿no? Que claro, hoy en día se ve a veces un poco no practicado por nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces, pues hay que mostrarles a ellos la diversidad que tenemos, nuestra cultura rica a nivel de la provincia, a nivel de distrito de Cochabamba, y por qué, pues, no organizar estos concursos donde la juventud se involucre, que es lo que queremos, ¿no? Disfrutar del arte, de los talentos, descubrir nuevos talentos, además. ¿Verdad, Joelito? Así es. También quería agregar, ¿no? Entonces, esto es indicar, cuando tú decías, hay que hacerlo conocer a la juventud, lo que Cochabamba ha tenido. Y que quizás con el tiempo, la modernización, ya las personas, los jóvenes, vayamos olvidando. No hay que dejar eso. Como decíamos, valorar a las personas que ya están, algunos adultos mayores, pues a ellos hay que premiarlo y traerlos también para que participen, ¿no? De esa manera, hacer conocer al país, al mundo, que Cochabamba tiene lo propio. Sería bonito, creo yo, ¿no? Así de pronto se me viene la idea, hacer de repente un mano a mano entre las pechadas con nuestros adultos mayores, que ellos son expertos, y los jóvenes. Claro. ¿No? ¿Quién no quisiera echarse una pechadita? De repente por ahí que yo me apunto, pero para eso hay que saber cantar, ¿no, Joelito? Claro, tenemos que saber cantar, pero se podría hacer también. No importa, yo voy a la animación. Sí, es importante, entonces, de esta manera que vamos viendo que es una herencia que también deben tener los jóvenes por parte de los padres o de los abuelos, que ellos tienen, pues, desde la sangre, en las venas corre ese canto. Por supuesto, Joelito, muchas gracias por compartirnos esto que sabes, por compartirnos lo que se va a trabajar más adelante para nuestra cultura, nuestra música, y por supuesto por acompañarnos e invitarnos aquí a esta hermosa tierra de Cochabamba. Simplemente para finalizar, invitarlos a todos los amigos, seguidores de Sentimiento Andino, pues
darle un like, mirar, compartir esta transmisión para poder valorar lo que tiene Chota, lo que tiene Cajamarca, y hoy estamos en este lugar, la ciudad del eterno verano. Visita y no olvides de compartir y disfrutar el programa Sentimiento Andino. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Joelito. Y no te vayas, que desde aquí en ese momento vamos a presentar a quienes. ¿Hay música o ya vamos a la pausa? Nos indica por ahí el productor. Entonces, vamos rapidito a la pausa publicitaria. Usted no se mueva, que desde nuestra calurosa Cochabamba regresamos con más. Volvemos. Qué hermoso es esto, amigas y amigos, visitando nuestros preciosos lugares pertenecientes a nuestra provincia de Chota y esta vez nuestro bello distrito de Cochabamba. Desde aquí transmitimos tu programa, Sentimiento Andino. Ha sido un poquito difícil llegar hasta este cerrito, ¿ah? Yo les decía por ahí, si me caigo, que me importa, para que se ría por ahí el productor y no esté tan molesto por ahí, que no puede caminar, dice la animadora. Sí puede todavía, aunque tengo ya mis 50 años, pero sí, todavía puedo. ¿Sí o no, Joelito? Sí, sí, dice. Vamos con saluditos para nuestra linda gente de Chiclayo. Saludos para la familia Díaz Salazar, de parte de Imer Quiroz Salazar. Saluditos para nuestros televidentes de la gran capital, Lima. La familia Gomero, de parte de Coti Cruzado. Por supuesto, saludamos para toda nuestra linda gente de Chuyabamba, especialmente para nuestro amigo, el popular San Juancito, nos dicen. Ah, ¿por qué será? Porque estamos en la fiesta de San Juan, nos dicen. Ah, yo no sé. Saluditos para Oliverio Terrones, un abrazo para los amigos de todo Sarabamba. Gracias por acompañarnos, queridas amigas y amigos. Y ustedes, lo que observan aquí en la parte de atrás, es por supuesto la carretera que llega desde Chiclayo hasta nuestra calurosa Cochabamba. Ah, por ahí también me emociono yo al escuchar Chuyabamba. Tantos recuerdos, pues algunos trabajos por allí hace algunos años. Y lo que ustedes pueden observar justo en la parte de atrás es la pista que llega desde Chiclayo hasta nuestra calurosa Cochabamba, hermosa tierra. Vamos en ese momento con música. Queremos escuchar a grandes artistas en tu Sentimiento Andino. No te olvides, Sentimiento Andino, Corazón Amante de Huancamarca. Es una banda típica de esas que nos hacen bailar. Decía por ahí una amiga, son los rapiditos, ¿sabes? Porque no nos dejan descansar. Banda típica, perfecta para dedicarnos nuestra música autóctona de la región. Esa canción que dice, en el patio de tu casa, nos narra las costumbres y la forma de nuestras vivencias de la linda tierra donde hemos nacido, nuestra querida Cajamarca, conocida como el Patrimonio Cultural de las Américas. Somos tradiciones andinas de Chota, Cajamarca, para el Perú y el mundo. La música es parte de la alegría. Hoy lo compartimos con cariño. Los muchachos de Corazón Amante de Huancamarca. Marín, Manolé Rojas.
seré tu amor primero, yo seré tu amor primero. Te juro y te juraré, amor sincero yo te daré, si tú me quieres como yo soy, donde me vaya te llevaré. Te juro y te juraré, amor sincero yo te daré, si tú me quieres como yo soy, donde me vaya te llevaré. Vamos, segundo, Moloto Silva, Verónica Cubas Carranza y la familia Molocho Cubas. Te juro y te juraré, amor sincero yo te daré, si tú me quieres como yo soy, donde me vaya te llevaré. Te juro y te juraré, amor sincero yo te daré, y porque te amo, te tendré siempre a mi lado. Eso, ¡fuera! Por supuesto, agradecemos a la Municipalidad Distrital de Cochabamba, que te recomienda la disciplina y el buen trabajo nos conlleva a combatir la COVID-19. Además, recuerda, por favor, lavarte siempre las manos y por tu salud, mantén tu distancia y usa tu mascarilla. Contador Público Colegiado Víctor Alarcón Burga, Alcalde Distrital. Agradecemos también a la Municipalidad Distrital de Lajas, más de 30 millones de soles para proyectos de saneamiento básico en 6 comunidades campesinas. José Alarcón Bustamante, Alcalde, ejemplo de gestión. Y ahora sí, vamos con saludos, saluditos para la gente de la cuna de las rondas campesinas, mi hermosa Cuyumalca. Saluditos para Feliz Colunche Yola, también para Melba Ever Rafael, de parte de Eli Hidrogo Tarrillo. Saludos para nuestros amigos del populoso barrio Amazonas, ciudad de Bambamarca. Para Wilder Aníbal Cabrera Saavedra, de parte de Ronald Sánchez. Nos dice, qué lindo programa, amigos. Son grandes saludos a la producción. Muchas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por escribirnos, por mantenerse en contacto con nosotros. Y recuerden que este es un programa que ya está previamente grabado. Cada miércoles nosotros salimos a recorrer algunos lugares de nuestra provincia y por supuesto llegar hasta sus hogares los sábados a las 7 de la noche a través de RTV Canal 2 Chota, por supuesto también a través de Facebook y YouTube como Tradiciones Andinas Chota Cajamarca. Nos encuentra ahí y le pone la manito arriba. Vamos con música, señoras y señores, en este momento. ¿Quién es ella? Una grande, la norteñita, voz preciosa, encantadora, nuestra querida norteñita. ¿Desde dónde ella, linda? Llega desde La Libertad, Trujillo. Allí es que surge esta preciosa voz, por supuesto que cautivó muchos corazones. Ella tiene su cancha propia, su escenario, ¿eh? Tiene estilo, por supuesto, para ejecutar nuestra música. Te presento esta canción tan bella de la composición del gran comunero de los Andes. Y es que este hombre escribía maravillosamente, ¿eh? Esto que dice El Bandolero, tú lo disfrutas aquí en el Canal del Pueblo, RTV Canal 2, Chota. Querido, ellos también están y cantan.
chileros. Y arriba las botellas. ¡Eso! ¡Ay, chileros, chileros! ¡Chinga, chinga! ¿Medio o chinga completo? ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! También me cuentan los que te han visto tus aventuras por Guamachuco. ¡Ay, ay, ay! Enamorando a mujeres casadas, interesado en el las mujeres, te gustan mucho las chiquillas, tiras la prosa a su lado como si fueras tú el dueño. Te gustan mucho las mujeres, te gustan mucho las chiquillas, tiras la prosa a su lado como si fueras tú el dueño. Señoras y señores, amigas y amigos todos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Como decíamos, el tiempo se pasa volando cuando lo disfrutamos y dejándote acompañar de tu música folclórica. Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Cochabamba. Agradecemos, por supuesto, también a la Municipalidad Distrital de Lajas. Agradecemos a la Agencia Agraria Chota. Por supuesto, también a Namaste Store y a Tiendas Deli. Nos encontramos el próximo sábado, pero antes, antes, tenemos todavía saludos. No nos digan, uy, faltó mi saludo, amigas y amigos. No se olviden que este es un programa grabado y sus saludos estarán saliendo cada sábado a las 7 de la noche. Vamos a enviar saludos a toda la familia Barbosa Díaz en el poblado de Cuyumalca. Saludos para toda la familia Galvez. ¡Arriba, Chulid! ¿Cómo están por allá, mis queridas amigas y amigos? Especialmente a Delmo Sánchez Coronel. Asimismo, saludos también para la familia Sánchez Bautista, para Dilmer, Edita, Medalí y también para Osmer. Ahora sí, nosotros nos despedimos. Ha llegado la parte más triste, no nos queremos ir, pero prometemos regresar como siempre, cada sábado a las 7 de la noche. Pero si usted dice, quiero volver a escuchar mi música, ya sabe, nos encuentra en Facebook y en YouTube como Tradiciones Andinas Chota Cajamarca. No se olvide de ponerle la manito arriba. Nos despedimos, por supuesto, a nombre de nuestro gerente, el profesor Guzmaro Pérez Cabrera, a nombre del doctor Colver Pérez Montenegro en la coordinación general, a nombre también de Guzmaro Pérez Montenegro, nuestro ingeniero de sonido, a nombre de Alex Vázquez en el control maestro. En la animación me conocen su amiga de siempre, Florcita Muñoz. En la edición, Michael Muñoz. Y en la producción general, José Luis Muñoz Acuña. Agradecemos, por supuesto, al alcalde de Cochabamba por este maravilloso lugar y por su invitación a conocer parte de nuestros lugares de la provincia de Chota. Agradecemos también a Joelito Vázquez, que nos ha dado a conocer un poquito de la bella Cochabamba. Muchísimas gracias. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado. Muchas bendiciones, amigas y amigos.